El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y las hermandades y la cofradía de la localidad han acompañado un año más al cortejo procesional de la Hermandad de la Humillación y la Estrella del Martes Santo malagueño. Un vínculo que se remonta a los años 50 y que sirve de antesala a la Semana Santa alhaurina. Hoy podrán ver la procesión en este programa especial. Thank you.
Para la derecha, tenemos que llevarlo para la derecha. Va cerrando el baral. Va cerrando el baral. Thank you.
metro, como sabes. Y otro medio más. Seguimos andando y medio pasito para la derecha. Otro medio más. Otro medio pasito para la derecha. Andamos y otro medio más. Otro medio más. Y seguimos andando. Muy bien. Poco a poco. Esto no es lo que era, ¿eh? Fernando. Ya, a ver. Martes Santo en Málaga. El Ayuntamiento de Laurín el Grande, acompañado por la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Cofradía de la Santa Veracruz, acompañan a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Humillación y el Perdón y la Virgen de la Estrella, Nuestra Señora de la Estrella, en este cortejo procesional que, como vamos viendo, acaba nada más que comenzar. Estamos en el pasaje de Santa Isabel. Hemos visto hace escasos minutos la salida de la procesión desde su ermita, aquí muy cerquita, al otro lado del río Guadalmedina, y enseguida vamos a acompañar por el itinerario oficial a estos sagrados titulares de Málaga capital. Los acompañaremos junto al protocolo que viene del Ayuntamiento de Laurín el Grande y de las cofradías y hermandades que les acabamos de mencionar. Este Martes Santo en Málaga capital, en este programa especial de Alaurín Televisión. Y nos encontramos con Inmaculada Rueda, hermana mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia de Alaurín el Grande. Muy buenas tardes, noches ya. Hola, buenas noches ya. Bueno, un año más acompañando a nuestro Señor Padre, nuestro Padre Jesús de la Humillación y el Perdón, y también a la Virgen, a Nuestra Señora de la Estrella en Málaga capital, ¿no? ¿Sí? Pues un placer de estar otra vez participando y acompañando a la Señora de la Estrella y al Ayuntamiento. No es tu primera vez aquí en esta procesión, ¿no? No, ya es la tercera, el tercer año, y esperemos que muchos más. Bueno, aquí imagino que se vive con mucha devoción. Nos acordamos de la Virgen de Gracia, que obviamente no sale en Semana Santa, pero aquí también le pedimos con fervor por nuestra Virgen, ¿no? Pues la verdad que sí, además que como hermandad creo que todo es unión y hermandad, como bien la palabra lo dice, unión. Muy bien, pues muchas gracias y disfrutad esta Semana Santa. A vosotros.
vosotros siempre. Gracias. Y ahora nos encontramos con Diego Ruiz, hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Unidad Grande. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un año más también aquí acompañando a los sagrados titulares de esta hermandad. Pues sí, pues un año más tenemos el orgullo de poder representar a nuestra hermandad aquí en Málaga, en La Estrella. Bueno, estamos pendientes del cielo, hoy el día respetado, esperemos que sea así toda la Semana Santa, ¿no? Sí, esperemos que vaya el tiempo a mejor y poder disfrutar como estamos disfrutando también esta tarde aquí y vemos lo que es Málaga disfrutando con las procesiones. Y por último, ¿qué significa para una hermandad como la nuestra, la hermandad de los morados, estos sagrados titulares de aquí de Málaga, la Estrella y la Humillación y el Perdón? Bueno, pues la Estrella y la Humillación pues son titulares que estamos muy vinculados con ellos y podemos aprovechar la ocasión de venir con el Ayuntamiento, hermano mayor honorario de la Estrella, pues venir a representar lo que es nuestra hermandad, nuestro pueblo aquí en Málaga. Muy bien, pues muchas gracias, disfrutar de la Semana Santa, esperemos que se pueda mucho. Esperemos. Y ahora con Juan Escalona, hermano mayor de la Cofradía de la Santa de Veracruz, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, sí, es tu primera vez aquí en esta procesión, ¿no? Sí, la primera vez acompañando a Corporación Municipal en este Martes Santo con la Estrella. Tenemos bandas de música, tenemos nazarenos en estas procesiones aquí en Málaga. Son procesiones también diferentes a las de Alhaurín el Grande, pero la misma fe y la misma devoción. ¿Qué significa para la Cofradía de la Santa Veracruz la Humillación y la Estrella, esta hermandad de Málaga? Hombre, primero agradecerles que nos hayan cuenten con nosotros. También para nosotros es un placer poder acompañarlos esta tarde y poder disfrutar de su cortejo procesional, acompañarlos en todo recorrido parte de él, porque para nosotros también pues sentimos su fe y su devoción por sus titulares. Bueno, unos titulares que, a los que el tiempo está respetando, esperamos que el tiempo nos respete también en Alhaurín el Grande los próximos días, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, agradecer, esperemos que el tiempo nos acompañe y podamos pedir gracias por ello, porque estamos teniendo este inicio de Semana Santa algo complejo y enturbiado por la lluvia y esperemos que poco a poco pues vaya cambiando esta tesitura y tengamos una buena Semana Santa, tanto jueves, viernes y sábado de Semana Santa. Muy bien, pues a disfrutar de esta Semana Santa en Málaga, este día Martes Santo, y nada, que vaya todo bien en Alhaurín. Muchas gracias, igualmente. Y Antoni Bermúdez, alcalde de Alhaurín el Grande, son más de 70 años de vinculación de esta hermandad con nuestro pueblo, con nuestro ayuntamiento. También es su primera procesión en la Estrella y la Humillación y el Perdón aquí en Málaga como alcalde. Bueno, ¿cómo está viviendo este día? Pues mira, con mucha emoción y, como bien has dicho, es mi estreno. Y además, como historiador, pues también me interesa ese sentimiento de seguir una tradición desde hace más de 70 años con la Hermandad de la Estrella y la Humillación. Así que muy emocionante. Bueno, se trata de preservar esto que se recuperó hace unos años, que viene de lejos, como decimos, y al final es algo que significa mucho para muchos alaurinos. Bueno, entiendo que sí, ese vínculo empieza, como dijiste, en los años 40, luego a partir del año 52 ya nos convertimos en hermano mayor honorario de la hermandad y ya después de unos años en los que se perdió ese vínculo, en 2008 se recuperó y hasta hoy, que entiendo que ese vínculo se ha ido creando a lo largo de más de 70 años, de 80 años, ¿no? de vínculo entre el municipio de la Unidad Grande y la Hermandad de la Estrella. Bueno, ahora toca disfrutar de este recorrido, pero sobre todo en los próximos días en Alhaurín el Grande, ¿no? Sí, a ver si el tiempo no lo permite, aunque también es verdad que necesitamos lluvia, pero también es verdad que tanto los verdes como los morados han trabajado mucho a lo largo de estos meses para preparar esta Semana Santa y esperemos que podamos disfrutar de nuestra Semana Santa, que sigo pensando, y así lo piensa, lo comparte mucha gente con nosotros, que es todo un referente a nivel nacional y andaluz. Así que esperemos que podamos disfrutar de unas hermosas procesiones los próximos días. Muy bien, pues muchas gracias, alcalde. Thank you.
Thank you.
vamos otro pasito a la derecha, la cabeza. Vamos a largar el paso. Muy bien. Seguimos igual. Seguimos largando el paso. Más larguito.